Hello, hello. Good evening, everyone. Good evening, teacher. All right, so how are you doing, everyone? Wednesday. Good evening, teacher. Good evening, everybody. Good evening, Ana Yancy. We have some over there, right? I can say that women are more responsible than men, porque siempre están, you know, I have women at the beginning of the class every single night, ¿verdad? Ustedes son más responsables, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Los hombres. I have to accept it, all right? Hay que aceptarlo. Uno entre mil. Yeah, I know. Pero está bien, aunque sea uno entre mil. Está defendiendo el honor de los hombres. At least, ¿verdad? Por lo menos. Okay, so let me share the screen over here. So I remember the last thing that we studied yesterday was this grammar quiz. It was a little bit complicated, maybe a little bit difficult, but I think you have a good score. Porque les comento que el día de ayer terminamos con esto y creo que fue bastante provechoso. All right, so that's what I'm talking about over here. Remember, so grammar most of the time is difficult. Sometimes it has some difficulties in there. It's tricky, but it's necessary, right? So grammar is necessary. Grammar is a necessary evil, right? It's a necessary evil. Es un mal necesario, necessary evil, right? And I'm glad that out of this quiz, most of you got a good score. Entonces, les hacía la broma, so I was joking with you yesterday, y les hacía la broma lo siguiente, and I think I have it here. Yes. For example, if your score, si su puntaje, if your score is 15 or 16 correct responses, so that's excellent because that's like 90% or 100%. If your score is 13 or 14 correct responses, so good job, ¿verdad? Si usted sacó ayer entre 13 y 14, so good job, ¿verdad? Mantengamos haciendo eso. But if you get 12 or less, we have to study a little bit more. We have to study more. So just to close up about this topic, ¿verdad? Solamente para cerrar acerca de este tema. Remember, we use have to for obligations, and we use need to, which I have over here, aquí está, and then we use need to for necessity. Tenemos las dos cosas, ¿verdad? Los dos polos opuestos, a necessity or a need, una necesidad, versus an obligation, o una responsabilidad, atribución, etc. All right? For example, you can say, my friends, I have to be in the English class. Y usted lo está viendo como una obligación. ¿Por qué? Porque it's a, why? Because it's a requirement. Es un requisito, ¿verdad? Para que usted apruebe. You know, so you can actually pass this module. Si usted lo mira desde la óptica, or if you see it from the need point of view, si lo mira desde el punto de vista que es una necesidad, entrar a clases, you have to say, I need to be in class to practice. Okay? Muchas veces en la vida tenemos necesidades y también hay unas obligaciones. So we have necessities or needs and obligations or responsibilities. Solamente para cerrar el ciclo, le mencionaba, have to and need to. Okay? And something that I wanted to mention with you is the following. Quizás para cerrar un poquito el ciclo de esto de los obligations and necessities, para cerrar el ciclo de necesidades y obligaciones, vamos a hacer un pequeño ejercicio. We have to do something in writing. Vamos a hacer un ejercicio práctico.
de forma escrita, 5 sentences or things like that. Let me share the screen with you. Welcome, Sarah E. I can see you're here now. All right. That's good. Thank you so much. Hello. Hello. Thank you. Yes. All right. So let me share the screen right away. Les comparto pantalla en este momento. Aquí está. Quizás para amarrar un poquito lo de la gramática esta, de los have to y need to, ¿verdad? Que es tener que y luego necesitar algo, ¿verdad? Necesitar hacer algo. Okay. Pensemos en lo siguiente. So let's think about the following. Let's think about the following, my friends. Write about something you have to or need to do these days. Pensemos en tres cosas. Let's think of 3 activities, all right? Maybe 2 and 2. Quizás pensemos en dos responsibilities or 2 obligations and 2, let's see, necessities that we have. Pensemos, ¿verdad? Let's think about 2 things that you have to do and 2 things that you need to do, okay? Como si necesita, no sé, hacer un mandado, you can say, I need to run an errand, ¿verdad? I need to go to the bank, right? I need to call my mom, you may say, ¿verdad? Necesito llamar a mi mamá, or things like that, right? So right now, what I'm asking is, piense cuando, you know, think like when, think like what time, a qué horas, you know, if you have a specific time. When is como the day, if it's on Saturday or if it's on Thursday afternoon or on Friday afternoon, or where, if it's in the bank, in the hospital, in your house, at work, at school, at the supermarket, etcétera, etcétera. Entonces pensemos en 2 obligaciones que tenemos que hacer en estos días próximos, you know, 2 obligations and 2 necessities. O por lo menos si escribe usted 2 obligaciones y 1 necesidad. So 2 obligations and 1 necessity. Y lo puede hacer, you can do it in your notebook or your cell phone, right? And if you want, you can share it with me. Y esto es opcional. So this is optional. If you want, you can share sus 2 necesidades o sus 2 obligaciones conmigo. You send an image to the chat. Me lo envía a mí in private, ya sea en privado, or in the general chat on WhatsApp, ¿verdad? Y you don't have to do it right now. No lo tenemos que hacer en estos instantes, ¿verdad? Sino que pensemos en un momento que nos quede después de un breaker room o cuando usted ya terminó un ejercicio del breaker room, pensemos en 2 activities that you need to do and 2 activities that you have to do. Okay? Understood, Mr. Francisco Rodriguez? Yes, teacher. All right. Yes, remember, it's not for right now, so I don't want that immediately. So you have until 10 p.m. today. All right? So you have until 10 p.m. Okay. Pero se los menciono, ¿verdad? Para ganar tiempo en lo que los demás ingresan. Okay? So that's why over there. All right. So let's continue, please. Let's continue. Okay. So what's the topic for this class? Is I'm going to a soccer match. Voy a ir a ver al partido de fútbol, ¿verdad? Entonces, o iré al partido de fútbol, ¿verdad? So that's what you're saying over here. I'm going to a soccer match. Please do not translate this literally. No traduzcamos esto literal, porque si lo traduce usted literal sería yo estoy o yo soy o yo estoy yendo al partido o al encuentro de fútbol. En cambio, uno no dice así, sino uno dice voy a ir, ¿verdad? Al partido. I'm going to the stadium, you say, right? Y en this expression, esto que está en grande, ¿verdad? This big title. If the action is happening right now, lo puede traducir literal, ¿verdad? Entonces, la estructura que vamos a ver esta noche, el enfoque va a ser planes a futuro. So, future plans. All right? So, that's the topic. Future plans using the present progressive or present continuous. Lo que vamos a ver esta noche es el presente continuo o el presente progresivo. Así se llama la estructura, ¿verdad?
pero lo podemos ocupar para cosas que están pasando mientras nosotros estamos hablando, ¿verdad? Alguien está viendo tele en su casa, usted está pendiente de algo que está ahí, ¿verdad? En su casa, o está esperando una llamada. O sea, son cosas que están pasando mientras estamos hablando. So, things that are happening at the moment of speaking. Pero esa es una función de este tiempo. Pero nosotros vamos a comenzar hablando de planes a futuro. Esa es la estructura que vamos a ver hoy. ¿Ok? Para que no nos confundamos. So, that's the structure that we will cover today. All right? And for that, I have in this snapshot. Snapshot es como la aplicación, ¿verdad? Que es bien famosa. Pero snapshot es una instantánea, ¿verdad? Entonces, este ejercicio es algo instantáneo, ¿no? It's very quickly, you know? And we're going to start with this. So in this situation, my friends, en esta situación, we have a man, of course, and a woman. And I guess, yo creo, so I think that this gentleman, pienso que este caballero, is inviting this woman or his friend out on a date. Creo que la está invitando a salir, ¿verdad? So I think that's the case over there. Okay? But she's an expert giving excuses. Pero es experta dando excusas, right? Como decimos, es experta zafándose, right? So she's an expert doing that. And the thing over here is, la cuestión que vamos a estudiar es, some common excuses for not accepting an invitation. Las excusas más comunes para no aceptar una invitación, right? Now you can say, I'm sorry, but I got COVID-19, ¿verdad? Puede decir, hoy no puedo porque estoy enfermo de COVID. Okay, that's very extreme, okay, bien extremista, ¿verdad? Esa expresión. So what we have is the following, my friends. Si a usted la quieren invitar, o sea, usted lo quieren invitar, ya sea friends, your coworker or someone, ¿verdad? Ya sea con propósito solo de salir a pasear o ir a comer algo or anything, right? You can make some excuses, right? You can make some excuses over there, right? If they ask you out, ask someone out significa invitar a alguien a salir, ¿verdad? Ask someone out. Entonces, digamos que yo le hago la invitación. So I ask you, so let's go to the soccer match. And in this case, let me choose Susana, right? Le digo yo, hey, vamos al estadio, juega la Alianza. ¿Verdad? Vamos ahí a Vietnam. I never been to the stadium, by the way, ¿verdad? Nunca he ido al estadio, ¿verdad? No sé si está bien o está mal, pero yo nunca he ido al estadio. So, all right, because I'm not a real fan. But imagínese, Susana, que yo le hago la propuesta. Hey, vamos al estadio, es la final, la Tecla, Alianza. All right, so do me a favor, please. Use these examples that we have over here. Let's say, pongámosle número, 1, 2, 3, 4, 5, from 1 to 5, ¿verdad? De la 1 a la 5, and then you tell me the excuses. Or, pero dígamelo así como que fuera de verdad, like if you really mean. ¿Cómo se dice? No me gusta el fútbol. I don't like soccer. I don't like soccer. Mm-hmm. I go to work. Okay. And right now, Susana, yes. Let's use the 5 examples that we have over here. Ocupemos los primeros 5 ejemplos que tenemos from top to bottom on this screen. Creo que sí les estoy compartiendo la pantalla, ¿sí, verdad? Sí. Okay. Yes, right. Okay. So let's use this one, number 2, 3, 4, and 5. Hey, Miss Susana, let's go to El Cusca, please. No, thanks. I don't like soccer. Okay. And then you say, or the first example over there, please. No, tengo que decir esos que están ahí.
Ahorita solamente por cuestiones de ejemplo, enfoquémonos en esto, aunque sus ejemplos okay. son más reales, ¿verdad? Entonces. I busy that night. Busy that night. I okay. can find a baby sister. I'm not feeling well. I have to work then. I have class that night. Yeah, imagine that the final match, en la final, is this Friday, and you say, no, I have to go to my English class. Okay, and that's where we are. Or you say, I'm busy that night, ¿verdad? O sea, estoy ocupado. Or if you have children, okay, caso que aquí ya me dijeron que varios, you don't have any compromise, which is okay. Entonces dice, o sea, no puedo encontrar quien me cuide. A mí no me gusta ocupar la siguiente palabra que le voy a mencionar, ¿verdad? Pero no sé por qué la gente dice, no tengo quien me cuide la bendición. I don't know why people say that. All right, but I disagree. Okay. Por eso que dice babysitter. Pero una cosa es Susana, babysitter, y otra cosa es baby sister. Ah, sí. ¿Me fijé? Yeah. a su hermana bebé, no, right? Mm-hmm. So I'm not feeling well, ¿verdad? No sé, como que me va a dar algo, dice, me siento mal. I'm not feeling well. Okay. Mm-hmm. Eso significa I have to work, right? O usted dice, no, fíjate que todavía estoy trabajando. O I have to work, okay. Salgo a las 8. So I'm out at 9. Era a las 8 que le invito, so you cannot make it, right? Or you say I have class that night. Pueden ocupar esto, ¿verdad? De justificación or excuses, right? Justifications or excuses. Okay? Thank you so much. And now I'm going to ask somebody else over here. Para Mr. Cesar, you're just joining this class. We're just studying. Estamos viendo ejemplos comunes in the United States, common examples of excuses. Cuando usted lo invitan y le dice, vamos por un parcito. No, you say, I have a class, right? I have a class that night. Yes. Right? Va a haber tiempo después para eso. Yes, I'm sure. So right now, Mr. Cesar, let me ask you. La invitación es la siguiente. All right? Hey, Mr. Cesar, let's go to a soccer match. Vamos a ver. Let's go watch the final, you know, Águila against Firpo. Nunca el Firpo, pero igual. Okay, so and now... Águila 100%. Águila 100%. Yes. Aguilucho. Now, use these examples. Entonces, ocupemos, use these examples. Es que dice, my parents, I need two, my favorite, and I have two. Okay. So, let's go to the stadium. All right. Y usted me va a decir esto. You have to tell me this. Me puede decir, my parents... Ocupe los cinco ejemplos que están ahí, por favor. Use the five examples over there. All right, go ahead. Please. Number one. ¿Quiere que le diga de estos que están aquí? Yo le doy una respuesta del por qué no voy a jugar fútbol, creo. Exacto, que voy a ir a ver el partido. O sea, bateeme, como decimos. A ver el partido, ok. Uh-huh. I have class that night. Ok, next one. My parents are visiting from out of town. Out of town, all right. I need to stay home with my new puppy. No puedo dejar al chucho, yes. ¿Verdad? Puppy, el cachorro. Right? Ah, cachorro. Puppy, right. Okay. Next one. My favorite TV show is on that night. Está en la novela, ¿verdad? Ya va terminando. So, a favorite TV show over there. All right. All right, next one. I have to get up early the next morning. I have to get up early next morning. Es cierto, right? It's true. Tiene que madrugar, ¿verdad? Así decimos nosotros. And that's true over there. So, now, let me just tell you over here. Algunas cosas no se aplican a nosotros, ¿verdad? Entonces, como que. But I got this from excuses from the UK. Obviamente, si son de Inglaterra, ¿verdad? Son un poquito suaves las excusas, right? A little bit soft, okay? And these are interviews with people, age,
18 to 45. Entonces entrevistaron a personas en edades de 18 a 45 años. So 18 to 45 years. Y la gente dijo esto. Dijo que tenía que quedarse con el papi, you know, they work. Los papás le iban a visitar. So my parents are visiting over there, etc., etc. By the way, por cierto, you have this on the PDF, ¿verdad? Tenemos el PDF. Esto es otra cosa. We have the PDF. And the information is over there. Esto lo tenemos ahí. Okay? And I'm going to do something for you. Si usted tiene impreso esto, if you have it printed, creo que lo va a poder hacer. If you have it on your computer, let's do something in here, right? Let's write a number. Escribámosle un número, right? I know, Mr. Cesar, you're very technological. And you're going to be able to do this. Usted es bien tecnológico. Y no digo que los demás no lo son, ¿verdad? Pero yo me he visto, like, for example, Sarai as well, right? With the listening over there, right? Con los audios, ¿verdad? Ahí. Okay, you are a magician, ¿verdad? Es una maga. Nice. All right, let's write a number, please. Para que nos pongamos como en contexto. Let's write a number. Un garabato, ¿verdad? Por lo menos. Just like this. Number 5, number 6, number 7, 8, and 9. Now, as you can see, my friends, we only have 9 excuses, right? 9 excuses. Se me pierde la cámara. 9 excuses. Okay. Let's think of one more excuse, ¿verdad? Hagamos ese examen de conciencia, right? So let's do this assessment test over here. We have 9 excuses. Algunos son como silly. Silly son como, well, creo que como tontas las excusas, ¿verdad? Okay. But think of another excuse. And now I'm going to ask. Flor, hello. Para ponernos en sintonía. Para ponernos en sintonía. In Spanish, I can ask you this, all right? Okay. Una excusa, an excuse that you can get me for an invitation. Digamos que yo le invito, hey, vamos a Metrocentro, let's go to meet her, let's go there, right? Obviamente con una amiga o alguien conocido, pero usted no puede, you cannot do it, all right? You cannot make it. Una excusa que usted podría ocupar, an excuse that you could use. I have to get up early the next morning. I have to get up early the next morning. And besides this, aparte de estas, algo que se le pueda ocurrir, any other thing that you may think of. Mm-hmm. Por ejemplo, el cumpleaños de mi hija ayer. like teacher, I'm sorry, but I cannot be in class. It's my daughter's birthday. Yeah, that's an excuse, but it's true, sí. Right? Es verdad. That's a good example. Mm-hmm. That's a good example. All right? Thank you. Okay. Any other example that you can think of? ¿Algún otro ejemplo? Anybody else? Quitémosles. Do you have any other example that you can give me, let's say, as a as an excuse? ¿Qué otra excusa podrían ocupar? I have a meeting at night. You have a meeting at night, right? Yes, correct. Yes, it's related to work over there. Anything else that you can think of in there? I don't know. I have to go to the airport. That's a good example, right? That's a good example over there, right? Let's see. La tarea que les he dado ahorita, ¿verdad? O la asignación breve es, let's think of another excuse that it's not given over here. Pensemos en otra excusa que no está mencionada acá, ¿verdad? Tenemos, I'm busy that night. Estoy ocupado. I can find a babysitter. No encuentro, o sea, no hay nadie que me cuide a los niños. I'm not feeling well. No me siento tan bien. O estoy enfermo, I have to work, a trabajar. I have a class that night, ¿verdad? Tengo que ingresar a ISAFOR, o si no, ¿verdad? Okay, my parents are visiting from out of town. Mi papá viene de San Miguel y me van a visitar, right? My parents visiting from out of town. I need to stay home with my new puppy, o me acaban de regalar unos gatitos, you know, some kittens or some puppies, cachorritos. And I have to be there, right? Si no, se me muere. No se me enferma, right? They can get sick. Or number 8, my favorite TV show is on that night. Les decía, la novela está buena, ¿verdad? Y no puedo dejar de ver la novela. Okay.
So I have to get up early the next morning, and this is very common, muy común, and it's a valid excuse, es una excusa válida. Tengo que madrugar, right? That's what we say over there, right? I have to get up early. So my question to you, my friend, is any other excuse that you can think of? Like, for example, Flor is saying, Flor me está diciendo o nos dijo, el cumpleaños de su hija. So her daughter's birth, okay? All right? Obviamente, ella no va a irse a fregar o a comprar. You're not going to go shopping if you have a birthday to celebrate, right? And if it's for your daughter. So, así que mi pregunta es, do you have any other excuse? Si gustan, la comparten. You can share it on the chat, right? Over there. Go to the church. And you never go to church, right? Mr. Raúl, se les une a los hermanos, ¿verdad? Con los coros. Yeah, correct. I mean, no lo hago de broma, ¿verdad? Sino que Don Raúl tiene a la par, ¿verdad? There's a church over there, right? And sometimes they get very loud. Muchas veces se vuelven bastante escandalosos. So that's why. Orquesta. Like an orchestra, right? Correct. Yes. Any other excuse, my friends? Mr. Francisco, I don't know, Catherine, Claudia. I have one. Yeah, sir. Go ahead. I have to study very hard for tomorrow's exam. There's an exam tomorrow, right? And I have to study very, very hard. Quiero sacar 10, right? I need to get a good grade. Good grade, right? Si no dejo la materia, right? I don't pass. You may say that. Okay? Thank you. Thank you. So, one more, please. One more excuse. ¿Verdad? One more excuse. ¿Alguna otra excusa? In Spanish or English, so it doesn't really matter, ¿verdad? Right? Ya dijimos, yes, Susan. Thank you. I have to do homework with my son. Yes, I have to do homework with my son, or I have to help my son with the homework, right? Something like that, ¿verdad? Tengo que hacer tarea o le tengo que ayudar. That's a good example over there. That's a good example. Yes. 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 Oh. ¿Cómo decirlo? I'm gonna fix my car. Okay. Yeah, you can say I have to fix my car. Yes, I have, or I need to fix my car. Yes, I need to take my car to the shop, right? ¿Verdad? Al taller, to the shop. No, la tienda, ¿verdad? To the shop. Okay, al taller, right? Okay, so let's continue over here. El contexto de esta noche, the context is, no en realidad making excuses, sino que la gramática es, present continuous, así se llama ese tiempo, ¿verdad? O esa estructura, o present progressive, to talk about future plans. Vamos a hablar de planes a futuro, y esto nos cayó como anillo al dedo, porque ya se acerca, you know, Semana Santa is around the corner, right? Está cerquita. A week and a half away, right? Una semana y media, right? A week and a half away. And if you're lucky to rest, yes, I think this topic is for you. Y si no, por lo menos vamos a, you know, hypothetically speaking, pero por lo menos caso hipotético, vamos a hablar de plans. Okay. Like, by the way, COVID-19 destroyed many plans, right? Que por cierto, el COVID-19 destruyó varios planes, right? So it destroyed a lot of plans over there. Yes, trust me. Trust me. Okay. Here we go. Let's continue. So, going places, a snapshot, una instantánea, right? So, what do you like to do on vacation? Just to clarify that I got this information from, esta información fue sacada de U.S. News and World Report American Demographics, de este recurso, right, from this resource over there. So this is from the United States, but let's see if there is something similar that you also do. Pero veamos si se compara, right? Si hay algo similar. What do you like to do on vacation, all right? If you say nothing, that's okay, right? You're part of the club, ¿verdad? Somos parte del club.
All right. So, take a fun trip, ¿verdad? Tomar, perdón, hacer un viaje divertido o entretenido. Okay. That's the first one over there. Let me just check it out. All right. Let me check it out over here. Take a fun trip, right? One second. Right? Maybe yes. Okay. Discover something new. Descubrir algo nuevo, right? Que subimos unas libras de más. Ah, no, that's just kidding. Right? That happens, right? Después de las torrejas, right? Okay. Ojo, cotton meal or many other things that you're going to eat, right? So that happens. Yeah, we gotta swim. Pescado. After eating fish over there, yes. Stay home, right? If you're the type of people that would just stay home and don't do anything, just rest. Descansar and rest and rest and rest. Like recharge your batteries, right? Recharge your batteries. Recargar sus baterías. Or you go to a lake or to the ocean. Or to a river to enjoy nature, ¿verdad? O es de las personas que va a disfrutar la naturaleza. Enjoy nature. So take a fun trip. Regresemos. Travel in my country. Hace turismo interno. Travel in my country. Okay. Or visit a foreign country. Oh, no se puede mucho, ¿verdad? So we don't do this too much due to COVID-19. All right. So this is not recommendable. Discover something new. Visit museums. I know some people that visit museums very often. Cuando los museos estaban abiertos, yo conozco gente que va a los museos. All right? I know some people, and I have some friends that go to museums. And I have some students a teenager, with his father or his parents to some museums. But esos son los trips. Those are the trips that they take, right? And I think that that's very good. Okay. Go to a music festival, ¿verdad? O se va a meter en el ex Cifco, Consuma. No, es ese agosto. That's August, right? All right? Etcétera, etcétera. Okay. Or se va a bailar, no sé, algunas cumbias or something. Go to a music festival over here. If you stay home, si se queda en casa, do you hang out with friends? Hang out with es como pasar tiempo con, ¿verdad? Hang out with, right? Las nuevas generaciones dicen vacilar, right? That's what people say over there, right? Hang out with, okay? Hang out with friends or with family, watch movies, right? If you watch movies over there, okay? Los estrenos del 6 les molesto, okay, over there. Malísimo. Yeah. The blockbusters, right? The blockbusters. Okay. And or if you enjoy nature, go fishing, right? Or por lo menos eat fish, right? Okay. Or go swimming or relax at the beach in there. Yeah. Those are some options in there. Okay. So we have different activities for you. If you decide to stay home, that's okay. Eating torrejas, eating fish, ocote sin miel, rellenos de pescado, I think that's the name, right? Etcétera, etcétera. So we have four options in there. So which activities do you like to do on vacation? I'm going to ask. Let me ask some of you, all right? Some of you. Esta información está en el PDF, ¿verdad? Entonces la pregunta que le voy a hacer, let's see, somebody that I haven't heard. Alguien que no ha escuchado en este momento. O que tenga la cámara apagada. Broma. Okay, no, just one thing over here. Estoy bromeando. My question is the following. Okay, it's the following. Let me just one second. Cualquiera es bienvenido a participar. Which activities do you like to do on vacation? Check the activities over there. Alguien que se anime, ¿verdad? A compartir, digamos, okay, the activities, you can share the activities that you do on vacation. O puede ser más original, or you can be more original and share the ones that you really do. All right? Somebody here, please. You're free to start. Go ahead, please. Hello.
la pregunta en específico es si usted puede compartir qué actividades hace usted en vacaciones. You can use the examples from this here. Puede ocupar estos ejemplos, or you can use your own examples. O puede ocupar sus propios ejemplos. Si alguien se anima, I volunteer, please, over here. Maybe only one thing. Yes, Raul. Thank you. I'm gonna play basketball. Basketball, right? Yes. Desquitarse, ¿verdad? Yes. And sleep. And sleep, yes. Correct, yes. And eat like a bird. Yeah, you see, the perfect routine for you. You know, you work out, exercise, you rest, and then you wake up hungry, and you eat, right? Okay, that's the cycle, ¿verdad? Se ejercita, duerme, and then you otra vez le mete al tanque, right? Yeah, that's the idea over there. Thank you, sir. Anybody else, please? All right. So exercise, watch TV or watch movies, read, play basketball, soccer, anything, right? Anything over there. Okay. Teacher. Yes, sir. Go ahead. My main activities on vacation are reading a lot. Okay. Painting, go to the mountains and run. Okay, that's yeah, you're very active, yes, mentally and physically, right? Yeah. Mentally and physically, yes. Yeah, that's a great plan. That's also a great plan over there. Okay. Do you go bicycling or something, or just running? Running is the thing for you over there. All right. Thank you so much. Anybody else, please? Let's see, a lady, ¿verdad? Una voz femenina. That can help us over here. Anybody, please? All right. Yes, yes. Go ahead, please, Luma. Thank you. I am sleeping. That's good. También I relax to the beach, at the beach. Right. Yes. That's a good example. That's a good example, right? Visit my family. You visit your family, your cluster, right? You visit your cluster. Yes. Yes. No, ojalá que no se disparen, ¿verdad? Los casos. De eso depende que se abran las escuelas. You know? I think that's the theme over there, right? Okay. But let's continue over here. Let's continue right here. Okay. Let's continue. So let's introduce the topic that we have for this evening, okay? And then we take it from there, okay? Vamos a introducir el tema with this conversation over there, and then you tell me what you need, your opinion, right? So it's conversation, making plans, okay? Making plans, listen and practice. You have Lynn and Miguel, okay? And right now, let me stop sharing the screen. And then you are going to tell me, all right, sin ver su PDF, sin leer el texto, without reading the text over there, you tell me at least what's the invitation, right? Or who is inviting in there, okay? Dos preguntas, pongámosle cuidado, okay? What's the invitation about, or what are the invitations about? And who is making the invitations? ¿Quién está haciendo la invitación? ¿Y cuál es la invitación? So let's think about it, all right? So right now, just listen to that. Okay, try to listen to that right now. And bear with me just one second over here. All right. Let's see, one second. Aquí más o menos van a copiar, pero that's okay. That's okay. Let's see. Let me just one second. Vamos a ver si funciona esto o si no funciona. Okay. Supposed to be working, right? Supposed to be working. Tendría que funcionar. Okay. Sí, funciona. All right. Thank you.
What I mean that. Just 1 second over here. Okay, so I'm just testing right now here, okay? Obviously. Tuve que sacar el audio de la conversación, ¿verdad? Para poder compartírselo solamente, okay? Para que sí tenga sentido de eso. All right, so my friends, go ahead, please pay attention to what's the invitation about and who's asking the invitation over there, all right? ¿Cuál es la invitación o invitaciones and who's making the invitations? And there could be another question. If she accepts or if he accepts the invitations over there. Si acepta or if she refuses or he refuses the invitation. ¿Cuál es la invitación? ¿Quién hace la invitación? Y si acepta o no la invitación. Okay. Take notes, please. Si gustan, tomemos nota. All right. Take notes, please. A soccer match. Hold on. Page 100, unit 15. I'm going to a soccer match. Page 100, exercise 2, conversation. Making plans. Part A. Listen and practice. Say, Miguel, what are you doing tonight? Do you want to go bowling? I'd love to, but I can't. I'm going to a soccer match with my brother. Oh, well, maybe some other time. Are you doing anything tomorrow? We could go then. Tomorrow sounds fine. I'm going to work until 5. So let's go around 6. Okay. Afterward, maybe we can get some dinner. Sounds great. Yeah, I know. I'm muted. I'm sorry. So what's the invitation about? Go to bowling. Yeah, go bowling. Correct. Yeah, Galaxy bowling, right? Yeah. All right, so and who's making the invitation over there, my friends? Lynn. Is the lady is inviting the lady invited Miguel. Miguel, right? Yes, Miguel over there. And is he accepting the invitation first? Let's see, the first time? Primera vez? No, right. So maybe the second time, yeah, he will say yes, right? Maybe the second time over there. Okay, let's see. Now let's take a look at the conversation, the texting here, and then we try to practice and try to imitate, let's see, the pronunciation, the intonation, and everything like you always do. Okay. 1 second. All right. Here we go. All right. So let me share the screen again over here. Comienzo a presentar en su momento. All right. Now listen to the conversation, please, and pay attention to the right intonation. You know, when they make questions, listen to the way they refuse the invitation, ¿verdad? Pongamos la atención cómo hacen la invitación y cómo rechazan, ¿verdad? La invitación. Okay. Here we go. Unit 15. I'm going to a soccer match. Page 100, Exercise 2, Conversation. Making Plans. Part A. Listen and practice. Say, Miguel, what are you doing tonight? Do you want to go bowling? I'd love to, but I can't. I'm going to a soccer match with my brother. Oh, well, maybe some other time. Are you doing anything tomorrow? We could go then. Tomorrow sounds fine. I'm going to work until 5. So let's go around 6. Okay. Afterward, maybe we can get some dinner. Sounds great. Okay. Now listen up, please. So there are like 2 invitations over there, like como dos en uno. Because they will go bowling, they are going bowling, and then they are having dinner, right? But not today, right? It's tomorrow, okay? It's happening tomorrow. So now let's do something in here, okay? Can I please have
two volunteers who can practice this conversation in front of the class. Podría tener dos voluntarios. It could be two gentlemen or two ladies over there, or one lady and one gentleman. Well, thank you, Solman. Go ahead, please. One more, please. Puede ser dos. Yes, proceed. Thank you. There you go. Go ahead, please. If you don't mind, Sulma, you start your Lynn, and then Rocio, your Miguel, please. Thank you. Okay. Say, Miguel, what are you doing tonight? Do you want to go bowling? I'd love to, but I can't. I'm going to a soccer match with my brother. Oh, well, maybe some other time. Are you doing anything tomorrow? We call go then. Tomorrow, some fine. I go to work until 5. So let's go around 6. Okay. Afterward, maybe we can get some dinner. Sounds great. All right, so thank you so much. Thank you so much over there. So when they say this, say, literal se traduce decir, pero en todo caso dicen entonces, pero es una forma bien informal de decir, o say, decía, ¿verdad? Entonces estábamos hablando. Eso quieren decir con say en ese contexto. Pero el verbo en sí se utiliza para decir, como que yo le digo, I'm saying this to you, right? O una canción que decía, say you, say me. Entonces, that one, that's a great song, right? That's a very good song, by the way. So, pero en este caso es para introducir, digamos. Entonces decía, so, Miguel, so, S-O. So, entonces, so, Miguel, what are you doing tonight? ¿Qué vas a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky, right? Yeah, try to rule the world, right? Do you want to go bowling? Okay. ¿Quieres ir al boliche? I love to, me gustaría, me encantaría, pero no puedo, but I can't. I'm going to a soccer match with my brother, ¿verdad? Voy a ir a un partido de fútbol, ¿verdad? Entonces, oh, well, maybe some other time. Oh, quizás otra vez, en otra ocasión. Are you doing anything tomorrow? ¿Y vas a hacer algo mañana? We could go then. Podríamos ir entonces. Tomorrow sounds fine. I'm going to work until 5. Mañana está bien. Trabajo hasta las 5. Right? Literal, así le dice. Until 5. So let's go around 6. Entonces, vamos. ¿Verdad? Por ahí, por las 6 de la tarde. Okay. Okay. After work, maybe we can get some dinner. Y después, after work, tal vez, maybe, we can get some dinner. Y podemos cenar, ¿ok? Después de ir al boliche. That's what we're saying. Ok, sounds great. Ok, perfecto, ¿verdad? Suena bien. That's what we're saying over there, right? So, and this is the plan in there. Una pequeña aclaración, right? So, something that I need to clarify over here. No traduzcamos literal esto, ¿verdad? What are you doing tonight, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo esta noche? Ok, en estos casos, si ustedes miran eso y la expresión de tiempo, que es el futuro, pongámonos a pensar que se está refiriendo a qué vas a hacer, qué harás, a dónde viajarás, etcétera, etcétera. Like in this case, let me underline the examples over there. Hagamos una práctica. Ok, let's do something, please. Underline significa subraye. Underline the sentences with ING, ok, pero que sea ING que se refiera al futuro, all right, so let's underline, I'm sorry, let's underline the questions, statements, or anything that makes reference to the future, ¿verdad? Identifiquemos, let's identify, usted tiene un PDF,
O si gusta, solamente puede escribir la oración o un indicio. That's what I'm gonna do. What are you doing tonight? So that's the first one over there. This one, I'm talking about the future. I'm going to a soccer match with my brother. I guess this is also about the future. Okay. Number two. Are you doing anything tomorrow? Number three. Is there any other one? ¿Alguna otra por ahí? That you can help me? Just please. I'm going to work until. I'm going to work until five. Okay. I'm going to work until five. All right. Aquí hay dos gramáticas incorporadas, right? Or mixed up. Okay. Tenemos el famoso gonna cuando usted le dicen, what are you gonna do? Right? Or what are you going to do? ¿Qué vas a hacer? Y tenemos el presente continuo también que se ocupa de la misma forma. And we're going to study that tonight. So, or we are studying that tonight. So let's go around six. Aquí no, right? Maybe we can get some dinner. Sounds great. So in total, my friends, we have two questions and two statements that refer to the future. Tenemos cuatro expresiones, dos preguntas y dos oraciones normales. Affirmative statements that talk about the future. Okay? Y lo que tienen en común es que tienen el ing o el ing de los verbos. Desde ahí partamos. Okay? But please do not make a literal translation. No lo traduzcamos literal porque si no va a sonar bien, o sea, bien raro. Right? It's gonna be weird. Like, what are you doing tonight? ¿Verdad? ¿Qué estás haciendo esta noche? Right? So that's weird, right? O usted dice, estoy yendo a un partido de fútbol. Or then you ask, are you doing anything tomorrow? ¿Estás haciendo algo mañana? No. ¿Qué vas a hacer mañana? Okay, o tenés algo que hacer mañana. Okay, así se traduce la número 3. Number 3 is translated just like that. ¿Qué estás haciendo? Tenés que hacer algo. Tenés algo que hacer mañana. Así decimos nosotros. Okay, o tiene algo que hacer mañana. Okay, are you doing anything tomorrow? Oh, number 4, I'm going to work until 5, ¿verdad? Voy a trabajar hasta las 5, right? O trabajo hasta las 5, así decimos nosotros. And those are the types of translation over there. Ya vamos a ver, we're going to study the grammar in a second over there. But first of all, my friends, pero antes que cualquier cosa, let's listen to part B. Escuchemos la parte B de esta conversación, all right? Listen to part B, and on this one, you have to take notes. Okay, en la parte B, porque si ustedes se fijan, ¿verdad? Dice, listen to the rest of the conversation. Escuchemos el resto de la conversación. When are they going to have dinner, ¿verdad? ¿Cuándo van a tener dinner? Ya sabemos que es tomorrow, right? So we know it's tomorrow, pero mañana, is it Friday? Is it Thursday? Is it Saturday? Is it Sunday, right? So we don't really know yet. And who are they going to meet after dinner, ¿verdad? ¿Y a quiénes se van a encontrar, ¿verdad? ¿Con quiénes se van a ver después de la cena? So two questions we have over there, okay? When, if it's Sunday, if it's Saturday evening, and the people they're going to meet, ¿verdad? Si se van a juntar con sus amigos, okay? With their friends, etc. So please, take notes, all right? In a notebook or your cell phone in there, all right? Okay. And let me just one second over like this. Busco listening rápidamente. Once. All right, I'm sorry. So I found it. Aquí está. Me encontré el audio. All right? And we're going to play it over here. And then we take it from there. Ahorita vamos a darle reproducción. Okay. One second. And let me share the screen over here. And here we go. All right? So right now, what you are doing is...
So listen to the rest of the conversation and when are they going to have dinner and who are they going to meet after dinner? Okay, here we go. 1, 2, 3. Page 100, exercise 2, part B. Listen to the rest of the conversation. When are they going to have dinner? Who are they going to meet after dinner? After we're done bowling, do you want to go to the Chinese Palace for dinner? Sure. I love their food. We can go around 8 o'clock. That's not too late. You know, maybe Jason can join us. Yeah. Hey, Jason, what are you doing tomorrow night? Do you want to join Miguel and me for dinner? We're going to the Chinese Palace at 8. I have to work till 8:30, but why don't I meet you afterward? That'd be great, Jason. Okay, so listen again, please. Let me play it again, okay? I'm gonna play it again. Here we go. Page 100, exercise 2, part B. Listen to the rest of the conversation. When are they going to have dinner? Who are they going to meet after dinner? After we're done bowling, do you want to go to the Chinese Palace for dinner? Sure. I love their food. We can go around 8 o'clock. That's not too late. You know, maybe Jason can join us. Yeah. Hey, Jason, what are you doing tomorrow night? Do you want to join Miguel and me for dinner? We're going to the Chinese Palace at 8. I have to work till 8:30, but why don't I meet you afterward? That'd be great, Jason. All right, so I guess they don't say the specific day, but they say the time, right? I think that's what matters in there. So what time are they going to have dinner? Like around what time, my friends? Yes. 8 o'clock. At 8 o'clock, right? Yes. Yeah. Jason is the one that says that he's going to or he's working until 8:30, right? 8:30. Afterwards. Yeah. Correct. And who are they going to meet after dinner? Of course, is Jason, right? Yes, but they gotta be careful, right? If he's not wearing the mask, ¿verdad? Tiene que tener cuidado si no se usa la máscara. Jason. Right? So that happens over there. That's a good movie, by the way. It's a classic. It's a very classic over there. Yes, it's a classic over there. Right. Thank you. So let's continue right here, right? So I think right now we are understanding the idea of using the present continuous structure to talk about the future, right? So Jason is working until 8:30, ¿verdad? Usted también puede decir, Jason will work until 8:30, pero no es la estructura. Los estadounidenses ocupan más el ING para hablar de futuro, para algo cercano, something that is near, something that is close, okay? And that's what we're going to study in a second. Y eso vamos a repasar en un momento. All right, ya va a llegar el tiempo para que los mande a practicar, so you're gonna practice, okay? And that's the idea. Por cierto, están viendo aquí, y voy a decir ese término en inglés, the Rose of Virgin Guadalupe, they're watching over here, like next door, right? ¿Entendieron la referencia? Bueno, están viendo un programa a ver donde sale una rosa, por ahí cerquita. Entonces, right there, right? And that's every single night. ¿Verdad? That's every single night. Eso es toda la noche. Okay. Not here, right? But it's like next door neighbor. Okay. It's the next door neighbor. One second. So let's continue. Unit 15. Okay. Aquí se pone bonito esto. Right? Future with present continuous and be going to. Por cuestiones de no abrumarlos. All right. Tonight we will not cover be going to, ¿verdad? Esto que dice be going to es otra estructura gramatical que es más es bastante común para planes, but we're not going to cover that. Instead of that, we will cover present continuous for future, right?
Es como bien paradójico, ¿verdad? O contradictorio eso, ¿verdad? Porque la estructura se llama presente continuo, ¿verdad? Y lo ocupamos para el futuro. So it's like paradoxical, right? Or contradictory, okay? But solo el nombre tiene de presente continuo en este caso, pero la segunda función de ese tiempo es hablar de las cosas que están pasando. Como decimos nosotros en El Salvador o allá en mi pueblo, lo que está ocurriendo, utualito, ¿verdad? But that's not the case right now, all right? So that's not the case right now. El caso es for future, right? Future reference, ¿verdad? Para referencias futuras. And here we go. Use the present continuous to talk about something that is happening now, okay? El 90% de las veces, o yo puedo decir como un 80%, like 80% of the time, esta estructura que lleva el verbo to be y el ing del un verbo base, se utiliza para algo que está pasando en el momento, ¿ok? But we also can use this, pero también podemos ocuparlo para futuro, ¿all right? Si es en el presente, decimos, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? ¿O qué estás haciendo? I'm studying, right? Si yo les hago la pregunta, what are you doing? Okay, you tell me, I'm studying right now. I'm listening to you, right? I'm thinking what to do tomorrow, ¿verdad? Estoy viendo qué tengo que hacer mañana, right? So, eso es en este momento. But you can also use the present continuous with time expressions to talk about the future. Y para hacerlo futuro, lo único que usted hace es ponerle una expresión de tiempo. You say, tomorrow, okay, next Friday, on the Holy Week, on vacation, y ocupa esas expresiones porque son a futuro, ¿verdad? La Semana Santa no ha pasado todavía, ¿ok? El COVID no se ha terminado, ¿right? ¿Ok? Todavía no han pagado, no hemos, apenas comenzando la quincena, ¿verdad? So, things like that, ¿ok? And just to give you some examples over here. Este módulo no se ha terminado. Entonces, usted dice, I'm studying for the next 2 weeks, ¿verdad? Por las siguientes 2 semanas o week and a half o una semana y media, usted va a estudiar, ¿ok? Those are like plans. Y usted ya hizo adecuaciones en su casa, ya hizo arreglos, ¿verdad? Ya quedó que alguien le va a cuidar a alguien o que usted va a estar acá. Entonces, algo importante con este tiempo, cuando lo ocupamos en futuro, es que son cosas que usted ya planificó. O por lo menos hizo, digamos, sus ajustes para que las cosas se den. ¿Ok? That's why. Esa es la diferencia entre los otros, gramática para futuro, como going to or will, okay? Para que hagamos la diferenciación, so you can make the difference over there. So what are you doing tomorrow? No lo traduzcamos como les dije, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo mañana? Sino que solo tradúzcalo, ¿qué va a hacer mañana? ¿O qué vas a hacer mañana? ¿Verdad? ¿O qué harás mañana? ¿O qué hará mañana? All right? Like in this case, esa es una pregunta bien genérica, right? What are you doing tomorrow? And then you simply say, I'm working, and I can ask you, let's see, Claudia, right? Esa misma pregunta que está aquí, Claudia, solo para ejemplificar, ¿verdad? Podría ser que sí, podría ser que no, ¿verdad? Quizá usted va a ir al seguro. We don't know, right? Okay, so, but if I ask you, what are you doing tomorrow morning, Claudia? What are you doing tomorrow morning? La expresión que está acá, la misma puede ocupar, si aplica. This one, you can use the same one over here. ¿Será que usted va a estar trabajando? ¿O va a trabajar? I am working. Yeah, you're working, right? Yes. Si esta oración usted la dice de la nada, en estos momentos, sin el contexto que yo les di, yo le diría, es mentira, no está trabajando. Sí me lo traduce literal, ¿verdad? Ajá. Pero como estamos hablando del futuro, usted dice, tomorrow. Ajá, voy a trabajar. Eso me está diciendo, sí, ahí. Así okay? Es. That's what you're doing, my brother. Thank you so much. Now, read the sentences. Are they present or future? Y para hacer la diferenciación, or just to distinguish, ¿verdad? Para distinguir. Okay, between present and in future, we have 5 examples over there. Okay, tenemos 5 ejemplos ahí que ustedes van a identificar. Is it future or is it present? I'm not going to give you the answer. Solo voy a leer, ¿verdad? Las preguntas. I'm going to read the questions or the sentence. Solo voy a leer los ítems. Okay?
So why are you wearing shorts? De repente mira usted a Mr. Baltazar, ¿verdad? Que de hecho no ha estado estos días, Claudia, porque son compañeros de trabajo, según tengo entendido, y lo mira que está ocupando shorts cuando tiene que ir bien formal. Ok. ¿Verdad? Y le pregunta, ¿por qué está en chancla? ¿Verdad? So, why are you wearing shorts? Right? En este contexto es otro país, ¿verdad? Porque dice, it's cold, ¿verdad? Es invierno, it's the winter, and it's snowing, ¿verdad? Está nevando, and you're wearing shorts, ¿verdad? O sea, no tiene frío, no tiene frío. That's the context over there. Of course, la letter P means present, and F means future. En este contexto usted va a poner la letra P para presente y la F para futuro. Y hagamos esa práctica in your notebook or in your cell phone or computer. Do a list from 1 to 5. Hagamos una lista del 1 al 5. And then just write P for present and F for future. Please, let's try to do that right now. Please. Tratemos de hacer la práctica brevemente. So, what are you wearing to the party on Friday? Number 2. Number 3. Where are you going this weekend? Where are you going? Number 4. Are you going to watch TV tonight? Okay. And let me ask Mr. Douglas. Okay. Let me ask you. So, number 2, is that present or future, sir? It's just true. It's the future, right? Yes. Y si lo aplicamos a nuestra realidad, it's actually true, ¿verdad? Es verdad. Because right now it's Wednesday and Friday has not happened yet. No ha pasado el viernes. No hemos llegado al viernes todavía, right? In this case, that's a big coincidence. Una gran coincidencia. Number 3, Mr. Douglas. Present or future? Future. Yeah, because it's on the weekend, ¿verdad? Yes. Okay. ¿A dónde vas a ir el fin de semana? Okay. And where are you going? What about that one, sir? Número 4. Number 4. Present. Is the present, yo le digo, ¿y para dónde vas? Pues no, no le hemos dado permiso. ¿Para dónde vas? All right, you say, I'm going to the supermarket. You say, voy al super. I'm going to the supermarket, right? Thank you. What about number 5, Mr. Douglas? Are you going to watch TV tonight? Present. Are you sure? Future. Vaya, porque, en ese caso le voy a preguntar why, por qué. Okay. ¿Se lo puedo contestar en español, verdad? Yes, sir. Yes. Okay. Porque dice, dice, tú ves la televisión todas las noches, ¿verdad? Entonces, no sé si es así la pregunta. En ese caso le está preguntando, ¿vas a ver tele esta noche? Ajá. Okay. Ah, bueno, es present. Lo estaba confundiendo. No, 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 pero lo que pasa es que la uh-huh. Es como que le ahorita son las 7 y a las 8 sale la novela y le pregunté, ¿vas a ver la tele? O si no, yo miro, entonces como que... Ah, se está okay. Refiriendo. En realidad nos estamos refiriendo a lo que va a pasar, ¿verdad? Sí, no lo ok, lo que sucede es que yo estoy asemejando ahorita, ¿verdad? Sí, entonces, exacto. Ajá. Entonces, aplica, aplica como, ajá. Are you watching? Pero lo que nos va a ayudar, Mr. Douglas, es si le dicen right now or now. Eso le va a decir, ok, es el present. Pero okay. Si usted no mira eso escrito, o no lo escucha, o no se lo dice a alguien, usted asume que es el futuro. Ok. Ok. And that's a key, right? Es una clave. Yes, Rocío. Teacher, entonces, si yo hago la pregunta, are you going to watch TV? O, sí, are you going to watch TV? Hasta ahí, sí podríamos considerarlo como el presente. Ahí, ahí necesito hacer una aclaración, ¿verdad? O sin el entonces, going. Ajá, exacto. Sin el going. Sí, tendría que ser, are you watching TV tonight? Okay. Are you watching TV? Si yo le pregunto, are you watching TV? Vamos a tachar esto. Aquí es distinto. Okay. Lo que pasa es que esta es una otra gramática que lo que les decía con esto, con el gonna, que ustedes han escuchado, ¿verdad? Gonna. Ok. Entonces, para aferrarnos al presente continuo, la number 1, 2, 3, and 4 son estructuras de presente continuo, ¿verdad?
En cambio, la número 5 estamos metiéndonos en el going to, cuando usted dice yo voy a hacer tal cosa. Por eso es que hay dos verbos. Revisemos algo, Miss Pimentel. ¿Tiene usted dos verbos en la número 1? Digamos, verbos principales. Number 1? No. No, right? No. Only no, one, right? Only one. No, number 2? Only one. Exactly. Number 3 is going and number 4 is going. I'm going. Exactly, pero en este caso el número 5 tiene usted el going y el watch. And watch. Ajá. En realidad el verbo principal es aquí solamente watch y lo que va aquí atrás, desde el to hasta acá, es la estructura del futuro, pero ese es otro futuro, ¿verdad? Mm. Entonces, es cuando yo le digo, I'm going to study more, dice, usted ya lo planificó, dice, I'm going to study more, pero si usted dice, I'm studying more, es el presente continuo, porque usted dice, I am, el verbo en ing, studying more, tomorrow. More. ¿Verdad? Entonces, but that's a good question. That's a good question. Entonces, okay. para pasar esta pregunta, Rocío, a una estructura de presente continuo para referirse a futuro, ¿cómo haría la última para decir vas a ver tele con el ing? Siguiendo siempre, Are you watching TV tonight? Are you watching TV tonight? Correct. Solo lleva el verbo to be, conjugado, obviamente, de acuerdo al sujeto, y el verbo en ing. Eso es todo. Y si usted lo quiere hacer, Miss Pimentel, a present continuous form, that is happening right now, una acción que está sucediendo ahorita, that is happening right now, ¿cuál sería una time expression? Una estructura de tiempo que podría incluir. La misma pregunta. Are you watching TV? Are you watching TV now? Yes, just like that. Yes, you can just with now. You say it's ahorita, pues, en estos momentos. Yes. Okay. Okay. Es la única. Okay. Es the only team order. Thank you. All right. Thank you. Let's go to the next page. Aquí les explico la estructura. All right. So basically, you start with the subject. All right. So this is the subject over there. And then this is the verb be, el verbo to be, right? The verb be, ya vimos nosotros, ¿verdad? I'm a doctor, right? Susana, I'm a manager, okay? I'm an accountant, I'm a displayer, etcétera, etcétera, right? Entonces el verbo to be conjugado, ¿verdad? I'm tired, estoy cansado, I'm exhausted, right? Okay, el verbo to be, ¿verdad? Para decir cuestiones, estados de ánimo, por ejemplo. O profesiones. But in this one you have the main verb, right? Vamos a decir, referirnos a esto como el verbo principal, ¿verdad? La M y la V, right? NV, main verb. And in here it has to be in ing. Le digo ing porque aquí termina con ing. And what this is about the future, all right? Just to make sure that this is about the future, we're going to use a time. Okay, time expression. La clave es eso, you know, a time expression model. Y lo voy a poner en abreviaciones, la T y la E, T-E, time expression. All right? Entonces, por ejemplo, si usted va a viajar en Semana Santa, you have to say, I am traveling, y si lo pone en semanas, in 2 weeks, you can say, right? In 2 weeks. Or I'm traveling... let's see, in the, or you can say on vacation, ¿verdad? On vacation, ¿verdad? En vacaciones. Okay, because usted sabe que la vacación próxima, the next vacation is the Hollywood, right? Okay. Y en negative, seguimos la estructura del verbo to be. You just start with the subject again, right? And then with the verb be and the negative. Okay? Como que yo le pregunte ahorita. So, para darle seguimiento a Rocío, ¿verdad? Are you at work right now? Are you at the company right now? Rocío, you can tell me yes or no. It's okay. No, I'm not. Right. Okay, you say no, I'm not. All right? Just like that. Pero ya si le hago una en futuro, le podría preguntar, are you
working tomorrow? Yes, I'm working tomorrow. Yes, you can say, yes, I am, ¿verdad? Yes, I am. Or me dice, yes, I'm working tomorrow. Yes, actually, I have a meeting. I'm meeting some clients. I'm fighting someone, you may say. Okay, you never know, right? Etcétera, etcétera. Entonces, de hecho, esta estructura es bien sencilla, yo se los podría decir, o fácil, si me lo permiten. It's easy to talk about the future. No tiene que andar pensando de decirle I will or I'm going to. No, simple, solo le agrega el verbo to be y el verbo ing. And you just say the future. Y una expresión de tiempo, and that's it, right? You're talking about future over there, okay? That's it. That's why you have in questions, and we have the following, okay? Tenemos acá en pregunta, permítame. Voy a mover un poquito la pantalla. Okay. In questions, so what do you say in questions? Solo para no detenernos demasiado. Usted pregunta, ¿verdad? Are you, una pregunta filosófica, right? I'm going to ask over here. Let's see. Mr. Nelson, sir, can you hear me? ¿Me escucha? Can you hear me, sir? Yes. All right, so listen to this question, please. All right. Are you happy? Right? Yes, I am. I'm sorry. Yeah, you're happy, right? A veces uno hace esa pregunta en español, ¿verdad? Happy, ¿verdad? De que está tomado, ¿verdad? Pero in this case, I'm not talking about that, ¿verdad? No estoy preguntando eso. Ok, no estoy preguntando eso, ¿verdad? Sino que es una pregunta filosófica o personal. Like, are you happy? ¿Está feliz? You say yes, right? Or no, right now I'm not, right? Or sometimes, ¿verdad? Pero solo es un ejemplo. So, pero yo le pregunto, are you resting on Sunday? Okay, resting, rest es descansar, ¿verdad? Are you resting on Sunday, sir? Yes, I am. Yeah, you can say yes, yes, that's okay. Yeah, just like yeah. That. Yes, you say oh, yes. No. Just like that, it's okay, right? En la vida real solo decimos sí o no, o decimos no comments, right? O ignoramos la pregunta, ¿verdad? Dependiendo de dónde venga. But you can say yes, or you say no, right? Are you resting on Sunday? Y usted dice, gracias a Dios, sí, ¿verdad? Yes, thanks God, right? And then you can tell me, yes, I'm resting on Sunday, ¿verdad? Como estamos aprendiendo, solo usted, imagínese que usted va a decir, yes, I am resting on Sunday. ¿Y cómo sería la traducción para esa oración completa que usted me dice? Yeah, yes, I am resting on Sunday, Mr. Nelson. What would be the translation? En español, dice. Yes, in Spanish, sir. Sí, descansaré el domingo. Exacto, exacto. Sí, descanso el domingo, voy a descansar el domingo, descansar el domingo. Okay. Yeah, that's what we say. Nunca vamos a decir, estoy descansando el domingo, si se está refiriendo al futuro. Okay. Okay, just like that. Thank you. Appreciate your help over there. And as you can see, that's why it's a question right now. Is he traveling, ¿verdad? ¿Va a viajar ella? Right? Or va a viajar él? Okay. O le pregunta, maybe your son asks, or your daughter asks, are we traveling? Vamos a viajar en Semana Santa, ¿verdad? No sé, vamos a ir a algún lado. Okay, are we traveling? They ask you, right? And then to say no, you say, yes, I am, right? Or no, I'm not, ¿verdad? Como que yo le pregunto, ¿verdad? Otra vez, Mr. Nelson, are you happy? And then you say, yes. Or you say, yes, I am, ¿verdad? Para decirme, claro que sí, ¿verdad? Or then you tell me, no, I'm not, ¿verdad? No lo soy, right? And just like that, okay? O sea, pero en este caso, decime, yes, I am, ¿verdad? I'm working, ¿verdad? Okay, but let's continue over here. One second. Any questions before we continue with this, my friends? Do you have any questions, everyone?
Let's see. Any questions for me? ¿Alguna pregunta con cuestiones de gramática, significados, or anything like that? We're good. All right. Let's see. Juan Carlos, do you have any questions, sir? Estoy preguntando solo al azar, ¿verdad? No? No. Right, so no questions over there. Okay. Now, let's do something in there, please. So the first thing that you will do right now is the following, ¿verdad? Vamos a practicar, all right? Because that's what you're here for. Okay, that's what you're here for. The first thing you will practice very quickly will be this conversation, right? In which you have Lynn and Miguel. Tratemos de no leer tanto en el sentido de que levante la vista o trate de decir la última palabra. Like, say, Miguel, what are you doing tonight? Por lo menos no dependamos demasiado del texto y hagamos contacto con la cámara o con su compañero si usted lo tiene, ¿verdad? Visualmente. Over there. So you go, do you want to go bowling? Right? O sea, tiene que hacer el esfuerzo de decir, say, Miguel, what are you doing tonight? Do you want to go bowling? Entonces yo tengo a Mr. Francisco and I'm looking at you, sir. Or I have Flor and I'm looking at you, Flor. And then you say, I love to, but I can't. I'm going to a soccer match with my brother. Entonces la última palabra, yo ya hago el contacto, you know, the visual contact, and I see my friends in there. Entonces, la recomendación que yo les hago a partir de hoy, ¿verdad? Creo que ya lo he mencionado, es en una conversación, trate de interactuar con quien usted está practicando, right? So try to interact. Right, no nos quedemos solamente si tiene aquí la conversación. You just read it. No lo leamos, ¿verdad? Porque no es un texto para leer solamente. You know, it's something to, you know, share with. Es algo para practicar, ¿okay? Para compartir información. All right? Hagamos el role play, ¿verdad? El juego de roles over here. Y puede cambiarse los nombres, ¿verdad? Puede ponerse su nombre propio. You can use your real name over here. So that's okay. Don't worry about it. All right? And that's the first thing you're going to practice. And then number two would be this exercises over there, right? Hagamos algo, pongámosle, no le pongamos cuidado, perdón, a esto. All the sentences that, or questions that you're going to make will be based on present continuous. La estructura que va a ocupar usted es la del presente continuo, ¿verdad? Que ya vimos, subject, verbo to be, y el verbo en ing, en ing over there. Okay? So that's what we're going to do over there. So let's go ahead and practice, please. I'm making the breaker rooms right now. And que alguien nos puede mencionar en el PDF qué número de página es lo que lo estoy asignando, por favor. What's the page number over there? So we don't get lost. I actually find it, I guess. All right, so the conversation, it's on page 12. La conversación está en la página 12 del PDF que ustedes tienen a la mano, page 12. And The grammar is on page 15, okay? Los ejercicios de gramática parte B que van a hacer, ¿verdad? Es on page 15, okay? Página 15. Y en the conversation is page 12. Entonces la 12 y la 15 vamos a tener a la mano, right? So you don't get lost over there, okay? So one second over here. Hold on. All right, so rooms are open. Go ahead, please. Hola. Hello. Hola. Okay. Usted entró en el saludo, Tito. Sí, yo sé. Allá estaba aquí adentro. Okay. ¿Y a qué hora? Para que como lista. Somos cuatro, ajá, no se mira en la pantalla. Ajá. No está monitoreando.
Muy bien. Empezamos. Hola. Hola, hola. Hola. ¿Cómo hacemos? Okay. ¿Nos turnamos, digamos, dos y dos para hacer la conversación o cómo? Ok, turnémonos. Yes. Así, dos y dos. Yes. Chévere. ¿Empiezo yo con quién? Hey, no sé. Conmigo. Oh, ok. Un floor, ok. Un floor. Ok, chéverísimo. Okay. April, are you going tonight? Do you want to go bowling? I'd love to, but I can't go to a soccer match with my brother. Oh, well, maybe some other time. Are you doing anything tomorrow? We could go then. Tomorrow, so fine. I'm going to work until 5. So let's go around 6. Okay, afterwards, maybe we can get some dinner. Okay. Nice, that was good. Enfaticemos, we could go then. Podríamos ir entonces, ¿verdad? We could. La O no se pronuncia, ni la L se pronuncia, donde dice Miguel. Are you doing anything tomorrow? Are you doing anything tomorrow? En la tercera, la segunda oración de Miguel. César. O Rocío creo que aquí está compartiendo, ¿verdad? Sí. O no sé. No, yeah, we could go then. We could. Podríamos. Could go then. Right? All right. Could go then. And that's it. All right. Next one, please. Vaya niña Ana, démosle. Okay. Pero si no. Ando buscando. Hello, hello. Hello, teacher. Yes, the conversation is on page 12. La conversación está en la página 12 y el otro ejercicio en la página 15, page 15, right? And that's the one. Del PDF que compartí hace el lunes, you know, it was on Monday, I guess. Yes. Pero solo es el literal B, teacher, o todo. No, literal, la conversación es toda, ¿verdad? Entonces, sí. Pero la gramática. Pero yo digo es, la página 15. Sí, es literal B, porque ya hicimos en teoría el A, ¿verdad? Uh-huh. Ajá, lo que no le comprendí es que por qué te echó be going to. Porque esa es otra gramática que no hemos visto y no vamos a ver en este módulo, porque nos vamos a confundir. Ah, bueno. Se ocupa para el futuro también, pero solo vamos a ocupar el presente continuo para decir, I'm working, expresión de tiempo, tomorrow, trabajo mañana. Mm-hmm. Es más simple, mm-hmm. Más sencillo. Ok. Bye. Yes. Bye, okay. Bye, entonces, Nelson, si quiere, okay. Empezamos. Empiece. Vaya, empiezo. Say, Miguel, what are you doing tonight? Do you want to go bowling? I love to, but again I'm going to a soccer match with my brother. Oh, well, maybe some other time. Are you doing anything tomorrow? We call go then. Tomorrow sounds fine. I go to work until 5. So let's go around 6. Okay. Afterward, maybe we can get some dinner. Sound great. Mm-hmm. Yeah, that was good. That was good. Estuvo bastante bueno. That was very good. So now it's gonna be Mr. Oscar. ¿Con quién? With who? Okay. Con usted, Zulma, quizás. Vaya, entonces si quieres soy Lynn o Miguel. Ajá, yo switch over. ¿Cuál fue ahorita? Ahorita fue Lynn, ¿verdad? Yo fui Lynn.
si gusta, cambie, ¿verdad? Para que practique otra cosa, para que haga el de Miguel y de ahí hace Mr. Oscar el de ella. Pero al final pueden cambiarse los nombres. So, that's really you can change the name. So, all right. Bueno, okay. Entonces empiece, Oscar. Solamente una consulta. Perdón, yo tengo que retirarme para revisar los otros rooms. No sé si pueden compartir pantalla o lo miran desde sus dispositivos, from your devices. Lo voy a ver del dispositivo, pues no puedo. Ahorita sí no puedo compartir pantalla. Ok. Bye, está bien. All right. Okay. Yeah, I'm sorry about it. It's raining. Ponemos entonces, it's raining. Lo dejamos así. Yo así lo dejara. It's raining tonight, pero no sé. No sé qué. Raining tonight. It's raining tonight. It's raining. Bueno, dejémoslo ahí, muy bien. Pasémonos a los dos. It's going to rain. Sí, porque no está el... Bueno, it's going to rain. Going to rain tonight. Dejamos ahí, nos pasamos a los dos entonces para mientras, ¿verdad? Dale, dale. O le preguntamos al teacher ahorita que está. Tenemos dudas, teacher, en la parte... En la B, ¿verdad? Aquí está. Sí. Aparece como por arte de magia. Pachito estaba Pachito el río. Sí. Al parecer. Entonces tenemos dudas en la parte B del ejercicio, ¿verdad? Ok. Pero es la número uno, en la última parte donde dice it rained tonight. Rain tonight, vaya. Yo les dije que tacharan el be going to. Pero en este caso, the two options are possible. You can say it's raining tonight, or you can also say it's going to rain tonight. It's going to rain tonight, or it's raining tonight. Yes. Y las dos se categorizan como presente continuo. No, el going to is just a future tense. And then because you say it's going to, esa es la estructura, going to. Después del going to va cualquier verbo que usted lo quiere referir a futuro. Usted dice, I'm going to watch a movie tomorrow, right? I'm going to. Pero si te ocupa el presente continuo, va a decir, I'm watching a movie tomorrow. De una sola vez, comienza con el verbo. Conclusión, entonces, sería it. Para no meterse en camisas de once varas, porque no hemos visto eso, diga mejor, it's raining tonight. Y si usted maneja lo otro, va a decir, it's going to rain tonight. It's raining tonight. Okay. Raining tonight. Okay. Yeah, it's raining tonight, ¿verdad? Va a llover. Okay. It's raining. Thanks, teacher. Raining. Thanks. But if you say it's raining right now, that's present continuous because present. It's happening right now. Right now. You see? Yeah. Raining tonight. Yes. Okay. Mm-hmm. Thanks. Okay. Yes. Number two. Ajá, tal vez Katherine nos podría ayudar. Katherine, que está ahí oscura. Estoy viendo la conversación aquí. Ajá, la dos, ¿cómo podría ir entonces? Bien. Hola, teacher. Hola. ¿Cómo se pronuncia, teacher? En el traductor de Claudia o de Dolores, no sé quién estaba poniéndolo, se escucha diferente al que yo tengo. Entonces, no sé cómo se pronuncia. ¿Cómo? Ok. Usted está compartiendo pantalla, Saraí. Sí. Sí, me imaginaba que usted era. Mentira. Si gusta, dele a la flechita que donde está ahí cerquita para que se haga más grande la pantalla, por favor. Abajo. La parte derecha. A la parte del menú de todo eso que está ahí. Para que expanda la pantalla. Sí. Ahí arribita. Ya se pasó. Bueno. No importa. ¿Cómo? No sé cómo. Ahí ya llegó cerca. Me abruma. Esa opción que dice. Oye, dice más chiquito. Esa opción que dice exportar archivo PDF, eso se puede ocultar o lo puede ocultar todo ese menú. Ah, muy bien. Sí, cómo no.
en algún momento cuando pueda usar esto. Así, mire. Así, mire. Ya. Hasta ya lo eliminé. No, así mire, ya, lo que pasa es que usted está ocupando el PDF, pero en su escritorio, ¿verdad? Desde la descarga. Ajá, el desktop, ¿verdad? No lo ocupa, no se lo abre en un buscador. Así es más, se lo abre automáticamente. Entonces, vaya, pero después quizás podemos ver eso. Vamos a ver esto, ¿ok? Page 15, right? ¿Cuál es el que se pronuncia distinto, Juan Carlos? Which is the one, sir? Number two, option B. Where are you? I am visiting my cousins in Paris. Uh-huh. It está el B, pero no sé cómo se pronuncia con ING. Ah, ok. Vaya, ahí nos metemos en camisas de once varas un poquito, porque podía entrar la otra gramática. Pero no nos compliquemos, digamos, it is great. El verbo to be solo para decir está chivo, ¿verdad? O está bonito, it's great, ¿verdad? Entonces, pero si se refiere como algo futuro, va a decir it's going to be great. Esa sí se dice el futuro, okay. Como que va a estar bien, ¿verdad? Entonces, por eso es que en el inicio en la ¿cómo se llama? Decía que usáramos el presente continuo o el going to be, creo que decía. Ajá, arriba. Exacto, por eso mismo. Ah, eso, okay. Uh-huh. Porque los dos, el going to, ese be going to, ese es solo se ocupa para el futuro, estrictamente. Pero el presente continuo, si usted le pone right now, es para ahorita. Si le pone tomorrow, next day, Sunday, es para el futuro. Ok. Por ejemplo, yo le puedo decir, I'm going to buy a house, ¿verdad? O sea, me voy a endeudar y todo, pero voy a comprar una casa. Entonces yo le digo, I'm going to buy, voy a. Así se traduce. O va a. Y luego el verbo es comprar, hacer, lo que sea. Ahí es bien literal, ¿verdad? Ah, ok. Uh-huh. Y aprovechando. Yes. Es que no logro diferenciar el, o sea, el presente continuo del futuro. ¿Cuándo utilizo el cómo se llama, el verbo to be más el ing, o cuándo utilizo el will? O sea, porque okay. a la hora de traducir es lo mismo. O sea, viene siendo lo mismo, pues, pero no sé cuándo utilizar cuál. Okay. En la vida real usted ocupa cualquiera, así se lo digo, en la vida real, ¿verdad? Los gringos así lo ocupan, pero en distintas ocasiones cuando usted quiere enfatizar o darle un significado distinto a lo que va a decir, ahí selecciona usted del be going to, el will o el presente continuo, ¿ok? Ahí es donde usted se empieza a pensar. Entonces, si usted tiene ya algo decidido, planificado, que lo ha discutido, o otras personas saben de lo que usted va a hacer o están involucradas, ocupe el presente continuo para referirse al futuro. ¿Ok? En el caso de invitaciones o algo que esté próximo, para eso se ocupa. De hecho, ahorita a ver, lo vamos, ya los mandé a practicar, pero ya lo vamos a explicar. Aquí está. We often use the present continuous for plans we don't expect to change. Ocupamos para planes que nosotros esperamos se mantengan y no cambien, ¿verdad? Por ejemplo, si tiene una reunión mañana, usted dice, I'm having a meeting tomorrow, ¿verdad? Or I'm meeting with my clients tomorrow, ¿verdad? Me voy a reunir, ya se sabe. Si tiene una cita en la Embajada de México, it's a plan, right? So if you have an appointment with her, usted dice, I'm having a meeting of the Mexican embassy tomorrow, ¿verdad? O sea, yo tengo una cita mañana. ¿Ok? Mm-hmm. O usted puede decir, ¿verdad? I will have a meeting tomorrow, ¿verdad? Pero no es un plan en sí, sino que es, digamos, puede decir, ok, puede pasar o no puede pasar. Esa es la mayor diferencia, Juan Carlos.
O sea, que es algo que ya está estipulado. Cuando yo utilizo el to be más el ing, es que ya está estipulado. O sea, que ya lo tengo calendarizado, por así decirlo. Exacto. Ya lo tiene apartado, digamos, de cierta forma. Ok. Digamos que yo tocan la puerta. Somebody's knocking on the door. Ok. Pero muchas veces el este tiempo, present continuous, para futuro, y el will son lo mismo, pero para cuestiones sencillas, para decirle, está tocando la puerta, o llaman por teléfono, y de repente usted le dice, I'll do it, ¿verdad? Or I'll answer the phone, ¿verdad? Or I'm answering the phone. So, I'm going, ¿verdad? Yo voy, ¿verdad? Yo voy, I'm going, ¿verdad? Yo voy a hacer. Pero algo que usted decidió, ¿verdad? Porque fue espontáneo. Ahí sí son sinónimos, pero para cositas así, ¿verdad? Y un futuro simple para decir, voy a la tienda, que es algo que usted lo hace y no lo tiene que planificar, ¿verdad? De repente, ok, I'll go, voy a poner gas, pero no lo había planificado, sino que dice, voy a poner gas. I'll get gas, usted dice, ¿verdad? Pero si ya lo agendó, digamos, usted dice, a tal día yo tengo que estar planificado. Hoy a las 8 de la noche, ¡pum! Antes de que cambie, ¿verdad? Y que se ponga más caro. Ah, pues básicamente. Ah, okay. Yes. All right. So I think you're still working, right? Estamos trabajando en la dos, ¿verdad? No. Or you finished already? Sí. Nice. Okay. So in that case, let's. Perdón. ¿Están trabajando o ya terminaron? No. You finished already. Faltan. Ahí vamos a ir en la consulta que le hicimos. Okay. Por ahí vamos. Nos faltan dos. Ya iba a cerrar ya los grupos, así que. Yeah, I'm sorry about it. Let's continue. Entonces voy a sigo compartiendo. Please. Hello, to what time do you going go? We meeting at Tony's house at 7. And don't forget an umbrella. It's raining tonight. Number two, where do you go on vacation this year? I'm visiting my cousin in Paris. It's been great. Well, I'm not going anywhere this year. I'm staying home. That's not so bad. Just the hour are the money you saving. Okay. Ah, justos. Yeah, I know. Yes. Sin necesidad de la campanita. Yeah, I know. Let's see. César, you're sharing the screen right now, right? Ya está compartiendo, right? Yeah. Okay, so I'm going to ask you as a big favor, como un gran favor, to share the screen to everyone over there, please. All right? No, afuera, okay? Yes, over there, to everyone. Okay, so see you in a second, right? All right, so Mr. Cesar, could you please share your screen, sir, so we can continue with this? Okay. All right, so right now, let me just give you the feedback about the grammar, okay, and just to make some clarification, y dar una cuestión de declaración. So what are you and Tony doing tonight? That's perfect, ¿verdad? Tenemos are you and Tony son ellos, ¿verdad? ¿Qué van a hacer ustedes esta noche? We are trying the new Chinese restaurant. Would you like to come? Aquí, César, hace falta el verbo to be, ¿ok? Porque tiene que poner we are trying the new Chinese restaurant. A pesar de que la traducción sea vamos a probar la comida del restaurante de este nuevo lugar. ¿Te gustaría venir, verdad? La traducción es así, simple, ¿verdad? Vamos a,
pero tiene que ponerle el verbo to be. All right, so that's necessary. I'd love to, what time? No podemos mezclar en el siguiente el do con un verbo en ing, ¿verdad? En pregunta. Tenía que ser, what time are you going? ¿A qué hora vas a ir? What time are you going? And then over here, we, ¿qué faltaría aquí, Mr. César, en la parte B? We. ¿Qué faltaría? Tenemos el sujeto, verbo to be, el verbo principal, subject. We are. To be, yes. And then the ing. We are meeting at Tony's house at 7. Nos reunimos en la casa de Tony a las 7. And don't forget an umbrella, ¿verdad? Why? Because it's raining tonight. Si usted se apodera de usted el espíritu de Moisés Urbinas, va a ocupar una estructura distinta. Va a decir. Okay. It's going to, va a decir, it's going to rain, porque ya está haciendo predicciones. Por eso les dije que tacharan acá, ¿verdad? Porque esa es una opción. Pero, y es como, por eso le digo, si usted mira y más o menos piensa que va a llover o no se va a equivocar, va a decir, it's raining tonight. A lo mejor va a llover, ¿verdad? O it's raining tonight. Okay. O es invierno, ya sabe que va a llover. It's raining tonight. Va a poner, it is raining tonight. Pero lo que les decía es que existe la otra posibilidad de decir, it is going to rain. ¿Ok? Y esa acción sería más adecuada porque se ocupa para predicciones, ¿verdad? Ese tiempo de futuro, pero acá está bien. Where do you going on vacation this year? ¿Cuál sería el cambio que tenemos que hacer en esa pregunta? Are. Yes, correct, sir. Correct, contractors. Yes. Where are you? So delete the do, please. Borremos el do, please. Ajá. Where are you going on vacation this year? ¿Verdad? ¿A dónde va a ir en vacaciones este año? And then you have to say, I am visiting my cousins and parents, ¿verdad? Voy a visitar a mis primos. Bien, Piquiva, en París, right? ¿Verdad? En nuestro caso vamos a decir en Londres, ¿verdad? Pero Londres, ¿verdad? Lo urdes. That's what people say. Yes, okay. It is being rain. Okay. Una aclaración a continuación, permítame. En esa estructura que dice it's great, great, puede decir usted, it is going to be great. Va a ser increíble, ¿verdad? O va a estar increíble. It is going to be great. Pero eso es la estructura para el futuro. Pero usted puede decir también, it is being great. Pero eso no suena bien. Entonces, o puede decir, it is great, ¿verdad? Qué bien, ¿verdad? Qué bien. Sí, me explico. Usted puede decir, qué chivo. It is great, great. All right? O puede decir la estructura de futuro, 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 que solo existe ese futuro con el be going to, porque va primero el verbo to be, luego el going to siempre, y luego el verbo principal. Entonces usted va a decir, it is going to be great. Va a estar genial, ¿verdad? Como decían, genial. That one, right? So, it's going to be great. Eso no lo hemos visto todavía, pero cuando usted pone el going to seguido de otro verbo, esa expresión de going to significa vas, voy, va, así es la traducción literal. Digamos que usted hace la predicción, no sé, de que, no sé, que van a encontrar lo de las plazas fantasmas, porque es lo que está en noticias ahorita, ¿verdad? Entonces dice the attorney general or the general attorney, ¿verdad? El fiscal general, the general attorney is going to, I don't know, arrest, si puedo decir, ¿verdad? Arrest, va a arrestar a la no sé qué. Entonces, pero ese es otro tiempo que no lo hemos visto. Mantengámonos en el verbo, en el presente continuo con el subject, el verb en ing, and then the complement, que es la time expression de futuro. Okay. Entonces continuemos. Well,
I am not going anywhere this year. I am, ¿verdad? I'm not going anywhere this year. Luego, ¿qué faltaría acá, Mr. Caesar? What's missing over there? What's missing on the next one? Staying? Correct. I'm staying home. That's not so bad. Just think about all the money you... Yes, you are saving. Quizás la dificultad en esto es que en nuestro cerebro se nos traduce que estás ahorrando o estás yendo. Es lo que tenemos ahorita como un error, ¿verdad? Entonces, pero al final se traduce just think about all the money you are saving. Solo piensa en el dinero que vas a ahorrar futuro, ¿verdad? O que ahorrarás, right? Just like that. Solo la gramática es que hay que tener mucho cuidado. Aquí en este caso es como cuando yo le digo en la tercera persona que le agregue la S. Es lo mismo acá, que hay que agregarle algo, right? No solo el verbo de que usted diga you say, pero en Estados Unidos la gente le puede decir what are you doing, o le dicen what you doing. All right? Y es lo mismo, solamente que se lo dicen de una forma informal. Yo le digo what you doing tonight, what you doing, right? What you doing. Ni le dicen are you doing, sino que se omiten un montón de cosas. Pero es bueno saber que existe la forma formal e informal, pero en este caso, you have to speak the way it's supposed to be. Hay que hablar bien, ¿verdad? Entonces, any questions, my friend, about this? Before we continue, let me get a screenshot over here, Mr. César, con su permiso, y voy a compartirles, let me share this on the chat, para que todos podamos tener la respuesta, right? So we can have the answer over there. Okay? Please. Anaya sí se quedó sin internet, al parecer. All right. Sorry about that. Okay. Okay. Les mandé esto que César con mucha gentileza nos compartió. Thank you so much, sir. Now let me share the screen. All right? So let's continue. Ahondemos un poquito en explicaciones de gramática, all right, si les parece. Ok. Y ya explicamos la estructura, so I explained the structure, ahora expliquemos el uso, right, the use of this structure. All right, here we go. Who can tell me the name of this park in El Salvador? ¿Quién me dice el nombre de ese parque en El Salvador? Saburo Irao. Es el Saburo Irao, my friends, yes. I'm going to tell you the following, les digo lo siguiente. My family and I, maybe, well, I think we are, right? We are going to Saburo Irao this coming week, all right? I think so, ¿verdad? Me están convenciendo, ¿verdad? Ir al Saburo Irao este fin de semana. So that's what I have it. Okay, because I have a little son, 3 years and a half, who likes to play around, ¿verdad? ¿Qué niño no le gusta, verdad? So, the present continuous can be used for plans in the future, ¿verdad? En este caso está diciendo que el presente continuo, esa estructura del sujeto, el verbo to be y lo demás, lo podemos ocupar para el futuro. For example, what are you doing tomorrow? ¿Qué vas a hacer mañana? I'm meeting my friend this weekend, ¿verdad? Aquí un error de dedo, ¿ok? So, me voy a reunir con mi amigo, ¿verdad? Este fin de. I'm not working next week, ¿verdad? No estoy trabajando, perdón, no voy a trabajar la siguiente semana, ¿verdad? Y esto puede decir usted, you can say this, ¿verdad? Next week, o sea, la siguiente semana cuando terminemos, you say, I'm not working next week, ¿verdad? No va a trabajar. Es algo estipulado, algo que ya se decidió, right? Because you're going to have vacation, it's the Holy Week. Are you coming to the party tonight? ¿Verdad? Yo le estoy preguntando, ¿vas a venir a la fiesta? Y si usted ya lo decidió, me puede decir, yes, I'm coming to the party. Right? Or not, right? I'm not coming to the party. ¿Verdad? Estamos ocupando para planes, ¿verdad? Futuro. Point number two. We use the present continuous for actions that are usually involved other people or for actions that affect other people. ¿Qué digo acá? Para acciones que involucran otras personas. Si usted ha sido convocado para una reunión en su trabajo, so if you have a meeting, you say, I'm meeting my coworkers or I'm meeting my team, ¿verdad? Me voy a reunir con mi equipo, or I'm meeting the clients over there.
Okay? Or you can say, I'm expecting a cargo, right? I'm expecting a package. I'm expecting a phone call, ¿verdad? Hay una llamada que le van a hacer, right? Involucra a otras personas. El punto número dos. Tonight, I'm taking my mom to the mall, ¿verdad? Esta noche voy a llevar a mi mamá al Metrocentro, por así decirlo. Okay. She's not going to the game, ¿verdad? No va a ir al juego. No va a ir a jugar. No va a jugar básquet, right? Meeting at six. I'm sorry. We are all meeting at six, ¿verdad? Todos nos vamos a reunir a las seis. Okay. Right. Call me tomorrow. I'm not doing anything. Llámeme mañana, ¿verdad? No voy a hacer nada. Okay. Point number three. We usually use going to for intended actions that involve just one person or that no one else knows about it, ¿verdad? La estructura que les decía, ¿verdad? Que no hemos estudiado hasta el momento es esto, ¿verdad? Que en lugar de comenzar con un verbo después del going to, por ejemplo, yo le digo, I'm working, yo podría decir, I'm relaxing, ¿verdad? Omitamos lo que está en negrita, por favor. Yo le puedo decir, I'm relaxing tonight, yo le digo, me voy a relajar esta noche. O yo le digo, I am watching a movie, ese es el presente continuo, pero... En lugar de decir eso y que involucra solamente a usted y para hablar del futuro, puede ocupar esta expresión, going to, para hablar del futuro. Y usted lo tiene que hacer de la siguiente forma. Va a decir, I'm going to relax tonight. I'm going to watch a movie. I'm going to go to bed early esta noche, ¿verdad? Voy a ir a dormir temprano. I'm not going to cook tonight, ¿verdad? No voy a cocinar. ¿Verdad? Si es algo que solo lo involucra a usted y que alguien no tiene, no sé, ni voz ni voto, ok, ocupa esta otra estructura, ¿verdad? Pero eso no lo hemos visto, ok. Pero es algo que usted también lo puede ocupar. La estructura es el sujeto, el verbo to be y luego el going to siempre. Y después del to va a ir un verbo en su forma básica. Y traducción literal del verbo to be con el going to es voy a o va a, ¿verdad? Por ejemplo, Mr. Raúl me va a decir, voy a jugar básquet el fin de, digamos. Pero no es así como un plan, sino que voy a jugar y no sabe si va a jugar con alguien, sino que usted va a jugar, ¿verdad? And then you say, I'm going to play basketball, right? Usted puede decir eso o puede decir, I'm playing basketball with some friends. Okay? I'm playing basketball with some friends or I'm going to play basketball. Okay? Or she's going to, ¿verdad? Etcétera. Teacher, una consulta. Yes, sir. Y si lo usamos de esa manera, siempre, o sea, toda la vida va a ir en forma normal el verbo. No hay excepciones de que varíe en algún momento. Después del to. Going to. Después del to, me refiero. Siempre va a ir en su forma básica, siempre. Ah, okay. Siempre. La forma del going to informal es I'm gonna. Ok, gonna. Usted va a decir, I'm gonna relax, okay? I'm gonna watch a movie. I'm gonna go to bed. I'm not gonna cook tonight. All right? Pero esa es una forma informal que yo se los puedo explicar, ¿verdad? Entonces, más detallado. Pero it has to be on Friday, right? Este viernes para que cubramos lo del presente continuo, porque para que no nos confundamos with this then, right? Varias, Juan Carlos. That's how you have to say. Por ejemplo, si usted dice, no sé, me voy a fumar un cigarro. Right? You say, I'm going to smoke, right? You say, a cigarette. Voy a fumar. Okay? You say that. I'm going to smoke. No me va a decir, I'm going to smoke. Never, please. Sí me puede decir, I'm going to smoke. I'm going to smoke. Porque es lo contractado, forma irregular, digamos, o informal. I'm going to smoke. Okay? Okay. All right. Just like that. In number four, we say we use the continuous tense for actions we assume will start and finish within a short period of time. La otra forma de ocupar esta estructura del sujeto, el verbo to be y el verbo en ing, que se llama presente continuo, es para algo que usted va a hacer en un corto periodo de tiempo, right? Short period of time. I'm working tomorrow, obviamente, ¿verdad? Start and finish, trabaja mañana, right? O usted puede decir, I work every weekend, ¿verdad? En este caso es como que es una acción. Aquí solamente están comparando, ¿verdad? No nos vamos a confundir. I work every week, ¿verdad? I'm meeting my mom for lunch,
¿verdad? Una vez quizás usted lo, se va a reunir con su mamá, ¿verdad? I'm meeting my mom for lunch tomorrow, ¿verdad? Mañana me voy a reunir con mi mamá para almorzar. Pero si usted lo hace muchas veces, digamos que usted almuerza con su mamá, usted va a decir, I often meet my mom for lunch, ¿verdad? Siempre me reúno con mi mamá para almorzar. Esa es la diferencia entre la estructura de un presente continuo para un futuro, pero un futuro cercano, ¿verdad? Algo que va a pasar rápido. Okay, for example, you can say, I'm having a doctor's appointment tomorrow, ¿verdad? Entonces, tengo una cita médica mañana. O sea, no lo tiene toda la semana, ¿verdad? It's not every week, right? So that's what I mean more. Any other question that you may have before I say goodbye, my friends, about this? Anything? No? Yes, sir. You want to say something? No. All right. Mira que le hizo por decir. Okay. So tomorrow, ya para mandarlos a descansar, ¿verdad? And let me just see who is, ¿quién tendría que quedarse esta noche? Yes, I think it's Floor. Yes. Let me ask you, ¿verdad? Tal vez para aplicar la gramática un poquito, si ya lo decidió o quizás no. Are you staying tonight for the 101, Floor? Are you staying tonight? Because it's your turn tonight, right? If you say yes, so... Yes. All right, so you're staying tonight. Okay, se va a quedar. Okay, thank you so much. And tomorrow is Mr. Cesar's term and Mr. Nelson is on Friday. Esto es el ejemplo más claro que les puedo dar o real de la estructura del presente continuo para el futuro. Porque si ya planeó Mr. Cesar quedarse o no tiene otra cosa que hacer, ¿verdad? Va a decir, so I'm staying after 10 p.m., right? So yo me voy a quedar, ¿verdad? Okay, or I'm meeting the teacher, ¿verdad? So me voy a quedar en la reunión. Okay, just like that. So tomorrow, we will continue with this practice. And one second, please. And the first thing you're going to do is this, you know, grammar, okay? This conversation over there. Vamos a hacer la práctica de una conversación, all right? El día de mañana. Pero antes de eso, let me just one second. Hay otra cosa más que les quería compartir de esto. Tal vez ustedes pueden leerlo y pueden ahondar. Les voy a mandar un acceso o un enlace de una explicación de gramática para que usted lo tenga a mano, ¿verdad? Lo que vamos a seguir viendo a partir de mañana, ¿verdad? Entonces, permítame un momento, right? Let me just one second. Let me just test it over here, right? Okay. Les quería compartir de una sola vez el audio, ¿verdad? Por si usted lo quiere escuchar. All right. So tonight you advance for the listening over there, ¿verdad? Porque mañana vamos a escuchar este listening, pero si usted lo quiere escuchar y practicar de una sola vez, se lo voy a compartir en este momento. All right. So let me share this with you. All right. I'm sharing this right now. Can somebody tell me, please, if it's working or if you have access to the to this, please? Yes. It's on the WhatsApp chat over there. So it's on the WhatsApp chat over there. Yes, right? It's working, right? Si alguien me confirma, por favor, si el enlace está funcionando. Yes, teacher. Yeah, it's working, my brother. So with that, I gotta say good night and hope to see you tomorrow. The first thing we're going to start with, or we are starting with, is this, right? For conversation. Right? So see you tomorrow, everyone. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Good night, teacher. Good night, everyone. Night. Night.
Ahí está, se había quedado varado Juan Carlos. Vamos a ver aquí, Douglas. Poner en sala de espera. Ahí está, ya estamos. Ya el día de miércoles ya se va sintiendo un poquito pesado, ¿verdad? Ya uno ya. Sí. Más que a mí me anda doliendo miedo esta muela que me están haciendo una endodoncia. Y ahorita me está doliendo. Ya prácticamente lo terminaron, pero como a uno le perforan y de ahí comienzan a rellenarle, sacarle cosas y otra vez lo vuelven a sellar. De repente se le va alguna basurita y uno siente que le pegan. Sí, pinchazo. Es la, como la sensibilidad que tiene uno todavía. Entonces así he estado ahorita en la clase y se me olvida cuando estoy platicando, se me olvida. Sí, bien feo ser así. Sí. Vaya, si gusta podemos repasar algo que hemos visto o lo que vamos a ver digamos el día de mañana o algo, ¿verdad? Para aprovechar los 10 minutos. Está bien. Vaya. No sé si tiene alguna consulta. Bueno, lo que le entendí del tema de ahorita es que el verbo o sea, es como algo simple, digamos que, por ejemplo, en las preguntas siempre va a ir we are. Ajá. No es que va a ir are we, o are we, o no sé. Vaya, si gusta vamos a ahondar un poquito en eso, ¿verdad? Entonces, le voy a compartir la pantalla. Okay. ¿Cómo me preguntaría usted, digamos, para futuro? Si voy a descansar, digamos, en Semana Santa, ¿cómo me preguntaría, Flor? Sí. Digamos acá, usted no tiene conocimiento de gramática, digamos, sino que usted me quiere preguntarme y se quiere dar a entender conmigo. En inglés. En inglés, yes, of course. En inglés. How would you say that? Pero de descansar, no sé cómo se dice en inglés. Vaya, entonces le voy a dar el verbo, rest. Yes. You are resting on vacation. Yes, you are resting on vacation, yes. En la vida real nosotros hacemos lo que usted hizo ahorita, you are resting on vacation, solo le pone la entonación, va a decir, you are resting on vacation. Y de ahí usted lo que le pone es, solo para hacerlo como interrogante, ¿verdad? Right? You are resting on vacation, right? ¿Verdad? Vea. Ok, pero si lo quiere hacer como estructura de pregunta, va a comenzar con el verbo to be. Are you resting on vacation? ¿Es la idea? Ok, yo le pregunto a usted. Are you getting up early tomorrow? ¿Cuándo no me va a decir, verdad? Sí. Are you getting up early tomorrow? You can say to me, yes, right? Yes. Yes. Okay, just like that. Okay. Just like that. Y si yo le pregunto, ¿verdad? Y de hecho es hasta ¿cómo lo puede decir? Triste, quizás no triste, sino que ni modo, toca trabajar, ¿verdad? Yo le puedo decir. La realidad. La realidad, ¿verdad? Sí, ¿verdad? La triste realidad. Are you working on, let's see, on the holidays? Holidays es como los tiempos festivos, ¿verdad? En este caso, Semana Santa, on the holidays. Yes, I work. Yes, y entonces usted me va a decir yes, ¿verdad? Yeah. Y así me quiere decir algo completo, me dice yes, I am working. Va a ocupar la misma estructura. Okay. Yes, I'm working. Okay. Y aquí la traducción es voy a trabajar. No me va a decir estoy trabajando. Okay. Obviamente, lo primero que se nos viene a la cabeza es traducir estoy trabajando, pero en realidad se traduce voy a trabajar, ¿verdad? Y acá usted va a poner aquí, ¿verdad? Sadly, ¿verdad? Aunque okay. Tristemente. Pero toca, ¿verdad? Toca. Sí.
Okay. Entonces, another example over here. Vaya, si usted quisiera preguntar algo en esta estructura, pero creo que con esto ya queda más o menos claro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Uh-huh. ¿Algún plan que usted tenga este año que lo pueda compartir? Yo se lo escribo acá. Pues, bueno, mi plan ahorita es de tener una casa propia, ¿verdad? Me too. Poderla. Me too, yo también. Poderla obtener. Sí. De hecho, por eso estamos trabajando aquí en la noche para poder pagar un par de deudas, salir de eso. Ay, sí. Y después quedarme así, o sea, no es por grabar o porque no tengo otra cosa que hacer, sí. Entonces. Créame que lo entiendo, Ticha. Uh-huh. Sí. Fíjese que, bueno, estamos hablando de la vida personal, pero fíjese de que cuando fue esto de la pandemia, yo lo que hice, yo soy una mujer que no me quedo así solo con mi sueldo, ¿verdad? Sí. Y Pamela, ¿le puede bajar a eso? Y bueno, lo que hacía era hacer panes, gracias a Dios que mi trabajo quedaba cerca. Hacer panes, los preparaba, hacíamos chocolate, café y íbamos a vender. Va, imagínate. Y era un dinero extra. Rebuscándose. Sí. Ya a las seis de la mañana ya estaba ahí, a las 7 ya había terminado y a las 8 entraba al trabajo. Uh-huh, sí. Va, por ejemplo, en mi caso, yo daba clase los sábados. Y ese era dinero extra que lo ocupábamos para pagar la casa y todo ese recibo, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Ya desde marzo, hace un año, cerraron todo eso. O sea, yo me quedé sin esos ingresos del día sábado. Sí, sí. Y de ahí probando que en Insafor me dieran chance y probando acá, probando allá, mandando acá. O sea, gracias a Dios siempre manteniendo el trabajo de lunes a viernes, ¿verdad? El principal, ¿verdad? Pero es como que, ok, ya tenemos presupuestado lo demás. Pero, sí, ¿qué hacemos? Sí. Entonces, y ya después cuando me dijeron, mire, de las 8 a las 10 de la noche, así como. Ay, sí. Bueno, no hay otra opción, pero ya cuando uno está ahí acá, se le olvida, ¿verdad? Sí, la verdad entonces, que sí. A uno, es como un incentivo, ¿verdad? Cuando ya ve el sueldo, como dice usted, ajá. Cada 15. Ajá, en este caso, cada mes. Cada mes, sí. Sí, o sea, hasta que ustedes terminan y ya uno sube notas y asistencia y hace la survey. Son bien estrictos los de Insafor, le diré. Uh-huh. Okay. Entonces, pero a uno lo ordenan para trabajar, uno aprende mucho, como siempre, sí, en los trabajos. Sí. Entonces, por eso cuando yo les doy ejemplos y cosas, yo me relaciono porque yo sé que ustedes están al otro lado tratando de aprender y superarse aprendiendo en inglés, que cuesta porque están cansados, porque a veces no, se nos dificulta el idioma de por sí, ¿verdad? O porque estamos... O porque en línea me falla el internet, o porque está mi hija acá y estoy pendiente. Ay, sí, pues. No se vayan a matar, ¿verdad? O... Ay, sí, pues. Entonces, pero yo siento que ustedes van aprendiendo, fíjese. Y como estamos en otra nueva era, usted o mira el video, o toma notas, o pone el traductor, o pregunta en clases, o pregunta con sus compañeros. O sea, el conocimiento y el aprendizaje es más dinámico. Y más rápido. Sí, es cierto. Uh-huh. Es más rápido. Entonces, en cambio, antes usted iba solo en una academia y el profesor le ponía el audio, nunca le iba a compartir un audio. Nunca uh-huh. le iba a mandar un documento para que usted lo tuviera, solamente lo que usted escribiera y de su mente dependía todo. Uh-huh. En cambio, hoy vamos acompañándolos con, okay, con este enlace. Ejemplos. Con este ajá. ejemplo, con sus compañeros. Sí. Tienen un video, o sea, hay más como más recursos sí. para que uno aprenda. Esa es la ventaja. ¿Verdad? Sí, esa es la ventaja. Esa es la ventaja. Pero sí. si esta clase fuera a las 6 de la tarde, sería mejor. Pero como no tenemos tiempo para. Sí, es cierto. Sí, por la trabazón de los chorros. Exacto. A veces venimos bien tarde. Exacto, sí. eso pasa. Entonces, solo me queda animarla. Y aunque a veces no se conecte, lo que cuenta es si de las, son 20 clases son, creo yo. De las 20 mm-hmm. clases, el 80% haga la cuenta, prácticamente, o sea, usted ha cumplido y está cumpliendo, ¿verdad? Y lo importante es ahí seguir, ¿verdad? Mire, sí. A veces uno por cuestiones de trabajo ya no puede seguir estudiando, ¿verdad? Pero sí. lo que ahorita usted está invirtiendo es su tiempo, sacrificando a su familia
Y si usted, primero Dios, se mantiene estudiando, va a llegar a aprender. Y si quiere aplicar, si, digamos, a un call center o cosas así, a veces uno no tiene el nivel necesario, pero le dan chance para que aprenda inglés, por ejemplo, en Sykes. O sea, son trabajos bien sacrificados, ¿verdad? Pero ganamos un poquito, se gana un poquito mejor. Sí. Entonces, lo importante es soñar y seguir preparándose. Va a llegar el momento, ¿verdad? Donde uno ya se va a sentir capaz y van a salir las oportunidades. Así es. Sí, 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 así es. Primeramente Dios, que así va a ser. Sí. Esos son mis planes. Sí, sí. Mire, la empresa es buena y la verdad es que Visac es súper bueno. Pero acuérdense, así como usted dice, los ingresos extras no caen mal. Más uno, tantas deudas, tantos niños. Tengo sí. tres. Entonces, más que, por ejemplo, en mi caso, el segundo viene en camino, o sea, apenas. Ay, de veras, felicidades. Sí. Así que. Bueno, así teacher, que así estamos. Hay que prepararse, ¿verdad? Entonces, sí. Y ya la dejo descansar. Bueno, atender a sus. Sí, ahorita estoy, bueno, solo una tengo, porque se han ido las otras dos allá a pasear donde mi mami. Está bien, está bien. Le han dejado un poquito. Sí. Descansar. Sí. Así que así estamos, teacher. Gracias, yes. Oiga. You're welcome. You're welcome. Ahorita voy a hacer, creo que no he hecho la tarea. Lo de la plataforma, ¿verdad? Ajá, sí, tengo que hacerlo. Sí, pero creo que en una media hora creo que la puedo sí, hacer. Sí, ahorita lo. Bueno. Vaya, pues. Feliz noche. Gracias. Bye. Yeah.